Estimados estudiantes, nuestro saludo para todos. Sean bienvenidos a la asignatura Dermatología, cuyo objeto de estudio es la piel, órgano vinculado con la estética del ser humano. El cuidado de esta comienza desde el nacimiento y las alteraciones observadas en ella pueden ser causadas por disturbios internos o externos, algunos de los cuales ustedes tendrán la oportunidad de estudiar durante las 4 semanas en que se impartirá la asignatura. Pretendemos que al finalizar el estudio de este contenido puedan vincularlo con asignaturas y disciplinas precedentes y logren identificar las lesiones elementales de la piel, su clasificación, las características fundamentales, así como exponer los principios de su terapéutica. En las orientaciones a esta actividad que aparecen en el CD de la asignatura, deben precisar las tareas correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este contenido. Como recordarán, la piel es el órgano mayor de la economía, a forma de membrana de revestimiento que cubre y protege del medio ambiente a todos los órganos internos. Está formada por 3 capas, de afuera hacia adentro, epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis, las mucosas y los anexos se derivan de la capa ectodérmica y la dermis se origina del mesodermo. Los diferentes tipos celulares que las forman provienen de estas capas. Los melanocitos, sin embargo, tienen origen en el tubo neural. Las capas de la piel están íntimamente relacionadas. La epidermis es avascular, se nutre de la dermis subyacente y por esta razón las lesiones intraepidérmicas curan sin dejar cicatriz. La epidermis es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, formado del interior hacia la superficie por 5 estratos o capas: basal, espinosa, granulosa, lúcida y córnea. En la dermis se encuentra una red vasculonerviosa superficial y profunda. La piel constituye una barrera importante frente a los innumerables estímulos del medio exterior, para lo cual se encuentra preparada mediante una gran variedad de funciones específicas. Es esencial la de protección contra estímulos mecánicos, térmicos, químicos y contra las radiaciones en general, la que se lleva a cabo mediante los procesos de queratinización y melanogénesis. Otras funciones son sensorial, termorreguladora, metabólica, inmunológica, detergente y emuntoria. Para hacer el diagnóstico nosológico de las dermatosis, es importante identificar cada una de las diferentes lesiones elementales, que son las manifestaciones simples de la piel, acompañadas o no de síntomas subjetivos. Estas lesiones elementales se clasifican en primarias, las que surgen en una piel aparentemente sana, y secundarias, que son la evolución de las primarias. Las lesiones elementales primarias son mácula, pápula, nódulo, placa, abón, vesícula, ampolla, pústula y quiste. Las lesiones secundarias son escama, costra, escara, erosión, escoriación, fisura, úlcera, cicatriz y atrofia. Cada una tiene un concepto y una semiografía particular que deben estudiar en su bibliografía básica. La mácula es un cambio de color de la piel sin que se acompañe de otra alteración. La pápula es una lesión elemental primaria de consistencia sólida y resolutiva. Esto quiere decir que cura sin dejar cicatriz.
La ampolla es una lesión primaria de contenido líquido. Dentro de las lesiones secundarias se encuentran las escamas, que son láminas de grosor variable, secas o grasas, que se desprenden de la capa córnea. Pueden formarse sobre un eritema o bien constituir el elemento exclusivo de las dermatosis. Las costras son cúmulos o estratos de serosidad, pus o sangre, desecados y mezclados con detritos celulares, de consistencia más o menos sólida. Las soluciones de continuidad son lesiones secundarias por pérdidas de sustancias producidas patológicamente. Las fisuras son desgarros lineales. Las erosiones, generalmente traumáticas por rascado o rozadura, en las que hay pérdida superficial de sustancias, son intraepidérmicas y resolutivas. Cuando la solución de continuidad solo llega a la dermis papilar, se trata de una exulceración y en este caso no deja cicatriz. Cuando interesan tejidos más profundos, estaríamos hablando de las úlceras. Para interpretar las dermatosis es necesario describir las lesiones y sus características, como son tipo de lesión, si hay mono o polimorfismo, número, estado de la superficie, relieve, agrupación, localización, forma, tamaño, color, bordes, contorno, características de las bases sobre las que asientan y sensibilidad. De acuerdo a la extensión de las lesiones elementales, podemos decir que una afección es universal cuando todo el tegumento está afectado. Generalizada, cuando hay más piel enferma que sana. Diseminada, cuando la piel sana es mayor que la enferma. Y localizada, cuando se encuentra en una región determinada del tegumento cutáneo. Las lesiones elementales pueden o no estar acompañadas de síntomas subjetivos. El prurito es la sensación que indica el rascado y acompaña a la mayoría de las dermatosis. Otros serían impresión de ardor o quemadura, hormigueo, dolor. Todos estos síntomas están relacionados con la sensación del dolor modificado. Para abordar la terapéutica dermatológica es necesario recordar: es mejor no hacer nada que indicar tratamientos irritantes, que lejos de mejorar o curar, agravan el proceso. Dividiremos la terapéutica médica dermatológica en general, sistémica y tópica. La terapéutica general consiste en controlar los factores de riesgo que puedan empeorar las dermatosis. La sistémica son los antihistamínicos, antibióticos, esteroides, vitaminas, antivirales y antimicóticos. Los principios de la terapéutica tópica dermatológica tienen en cuenta tratar la piel en primer lugar atendiendo a su estado, controlar los síntomas subjetivos que puedan agravar las dermatosis y finalmente la etiología. Los diferentes estados de la piel a tener en cuenta son: sobreagudo es aquel que presenta ampollas, vesículas, gran exudación y pérdida de sustancias. Agudo, cuando muestra vesículas, ampollas y exudación, pero a diferencia del anterior, hay conservación de la epidermis. Subagudo, este estado es difícil determinarlo a la inspección, pues la humedad se palpa más que se ve. Crónico, es el único estado seco,
En contraposición con los anteriores, predominan las escamas, pápulas y otras lesiones sólidas. Para entender las propiedades de las distintas formulaciones tópicas, deben aplicar el esquema de Polano modificado, donde se muestran los diferentes excipientes que, unido a los principios activos, brindan una gran variedad de formas medicamentosas. Los excipientes son sustancias líquidas, polvos o grasas, como se muestra en los vértices del triángulo. Le llamamos principios activos a aquellas sustancias que tienen un efecto definido sobre las afecciones de la piel. Por ejemplo, antipruriginoso, antiacnéico y antiseborreico. Un solo excipiente o la combinación de varios constituyen las formas medicamentosas o base, medio o vehículo. Estas preparaciones medicamentosas sirven para aplicar a la piel las sustancias activas en concentración y distribución adecuadas. En los estados sobreagudos y agudos, si están localizadas, indicamos las compresas o fomentos. Si las dermatosis fueran universal o generalizada, se prescriben baños. Si se trata de una dermopatía en estado subagudo, utilizamos cremas inminentos. Pero cuando nos enfrentamos a una enfermedad dermatológica en estado crónico, la elección son los ungüentos o pomadas. En dermatología se emplean otras modalidades terapéuticas especiales, llamadas terapias físicas, como la electrocirugía, radiaciones ultravioleta o luz alpina, radioterapia superficial, crioterapia, electrocirugía y láser. Tampoco podemos olvidar el uso de varias modalidades de medicina natural y tradicional. La medicina tradicional forma parte del acervo cultural de cada país, es decir, conceptos y prácticas que se han heredado de generación en generación. La dermatología, además, ha dado un paso importante para la integración de la medicina occidental con la oriental, al ir introduciendo nociones elementales de las plantas medicinales y otras modalidades como son acupuntura, láserpuntura, moxibustión, magnetoterapia, dermalismo y otros. Conclusiones. El conocimiento de la propedéutica dermatológica es imprescindible para entender los cambios morfofisiopatológicos que se dan en la piel. La base fundamental es la identificación de las lesiones elementales, sus características, y con ello podrán orientarse al diagnóstico nosológico. La terapéutica dermatológica tópica se basa en particularidades, en la que se combinan excipientes, formas medicamentosas y principios activos, y se aplica atendiendo al estado de la piel, la sintomatología y la etiología de las diferentes dermatosis. En dermatología se aplican otras modalidades terapéuticas, las terapias físicas y el uso de la medicina natural y tradicional, que tiene particularidades en los diferentes países y cuyo acervo enriquece las posibilidades de enfrentar las dermatosis. En el transcurso de este contenido abordamos la propedéutica y terapéutica dermatológica, que les permite a ustedes enfrentar la próxima actividad orientadora relacionada con las dermatosis de origen infeccioso, ejemplo de una de ellas, los condilomas acuminados.